Día importante en varios estados para elegir gobernadores y representantes estatales. Una jornada que consideran clave para medir la temperatura electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Senadores del Partido Republicano le ponen condiciones a los planes de ayuda a Israel y Ucrania. A cambio, proponen un plan fronterizo drástico para reducir los casos de asilo en la frontera. ¿Quiénes son los responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos? Culpan a los migrantes indocumentados, pero reportes de las autoridades ofrecen una realidad totalmente distinta. Una investigación en nuestra serie especial, Contra la Gran Mentira. El sueño de poder cruzar el río Bravo. La esperanza de Camila, una niña venezolana en la frontera que junto a su padre no renuncian al sueño de una vida mejor. Pueblos completos bajo el agua. Varias regiones centroamericanas en emergencia, las intensas lluvias de las últimas horas amenazan a los pobladores y en pocas horas podrían perder todo lo que poseen. Terapia para el alma de los niños con cáncer. Un juguete los ayuda a olvidar momentáneamente esta terrible enfermedad y encuentran un aliado para su difícil situación. Así iniciamos Cierre de Edición. Muy buenas noches, bienvenidos a Cierre de Edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos esta noche con la jornada electoral que se vivió a través de todo el país. 37 estados acudieron a las urnas para elegir gobernadores, alcaldes y varios proyectos de ley. Los resultados serán un verdadero termómetro de lo que se espera en las elecciones presidenciales del próximo año. En Washington DC, Alfredo Miranda nos amplía. Después de una jornada electoral en 37 estados de la nación en la que estaban en disputa alcaldías, gobernaturas y una variedad de asuntos legislativos, a esta hora continúa el recuento de votos que, según expertos, nos indicarán la tendencia de los votantes de cara al 2024. Nos dará un poco de luz si la revocación de Roe versus Wade continúa motivando a los electores y si el liderazgo republicano y demócrata tienen contento a los electores o si quieren un cambio. Además de la elección de alcaldes y autoridades estatales y locales, están en juego medidas como el aborto, la educación, el uso de marihuana recreacional y asuntos relacionados con la identidad de género, entre otros, cuyos resultados serán un indicador. Eso nos permite ver y visualizar, ok, ¿qué temas son importantes para los votantes? Y en las elecciones presidenciales, los temas, los asuntos que estén en la cuerda floja son los que van a decidir las elecciones y son los que van a decidir quiénes van a gobernar este país. Los estados de Mississippi y Kentucky eligen a sus gobernadores. La pugna entre republicanos y demócratas es muy estrecha, especialmente en Kentucky, donde el demócrata Beshear pretende retener su puesto ante el republicano Cameron, respaldado por el expresidente Trump. A vote for Daniel Cameron is a vote for Trump and it's a vote against Biden and it's a vote to save the state of Kentucky from Beshear. El extremismo MAGA se ha hecho mucho más fuerte, que vemos que muchos candidatos republicanos están favoreciendo la figura de Donald Trump. Por otro lado, el control de la legislatura de Virginia también está en juego, mientras los candidatos prueban la fuerza de los mensajes que resonarán a lo largo de 2024. Si el gobernador incumbente, que es republicano, consigue que los republicanos dominen estas legislaturas estatales, esto le da un poder y le da un auge de cara, ¿verdad?, a las próximas elecciones y para pasar política pública y su agenda. Los resultados de la elección comienzan a salir. De momento se confirma que el demócrata Andy Beshear ha sido reelegido como gobernador de Kentucky. Por otro lado, los electores en Ohio votaron por establecer el derecho al aborto. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. En algunos de los resultados de esta noche, Ohio, como ya escuchamos, votó a favor de incluir el derecho al aborto en la Constitución del Estado y también la legalización de la marihuana recreativa para mayores de 21 años. Y en una nueva encuesta de la cadena CNN, Donald Trump supera al presidente Joe Biden en una hipotética revancha en las elecciones del 2024. Trump tiene un 49% de apoyo entre votantes registrados, mientras que Biden obtuvo un 45%. La encuesta también dejó entrever los desafíos para la reelección del presidente Biden, quien tiene un alto índice de desaprobación. Sin embargo, la encuesta también revela que ninguno de los dos candidatos tiene mucho margen para crecer en las preferencias de los votantes.
Y un grupo de senadores republicanos está exigiendo una revisión y drásticos cambios al sistema de asilo migratorio como condición para brindar su apoyo a la solicitud de gasto de más de 100 mil millones de dólares del presidente Biden, donde hablan de incluirse fondos para los conflictos en Ucrania e Israel. Dayanis López está con nosotros. Dayanis, últimos detalles, por favor. José, bueno, esta propuesta de los senadores para abordar lo que ellos llaman crisis fronteriza busca la construcción de más tramos del muro, reducir y restringir el asilo, entre otras medidas, que están inspiradas en la reciente propuesta de la Cámara de Representantes, la Ley de Frontera Segura HR2, que fue vetada porque no logró el apoyo bipartidista. Esta semana, un grupo de senadores que incluye a los republicanos James Lankford, Lindsey Graham y Tom Cotton presentaron este escrito donde exigen duros cambios a las leyes de asilo para detener el flujo de inmigrantes de inmediato, esto a cambio de aprobar el suplemento de seguridad nacional del presidente Biden, que solicita más de 61 mil millones de dólares para Ucrania, 14.3 mil millones de dólares para Israel y 14 mil millones para la seguridad fronteriza. El nuevo proyecto de ley republicano incluye impedir que migrantes indocumentados crucen la frontera, la reanudación de la construcción del muro fronterizo, infraestructura táctica, vigilancia avanzada y tecnología más efectiva. Adicionalmente, la ambiciosa petición busca la recolección obligatoria de muestras de ADN y biométricas de indocumentados aprehendidos en la frontera, así como aumentar los salarios para agentes fronterizos y revivir la política de permanecer en México de la era de Donald Trump. Además, el plan quiere establecer la medida de tercer país seguro y endurecer los requisitos de las peticiones de asilo, elevar el estándar de miedo creíble y acelerar las expulsiones de casos superficiales. Por si fuera poco, permitir el asilo cuando sea peticionado únicamente en puertos de entrada, aumentar la capacidad de los centros de detención fronterizos y excluir a migrantes con delitos graves relacionados con pandillas, abuso infantil, violencia doméstica y DUIs. Ahora bien, este controversial plan inmediatamente causó el rechazo de senadores demócratas, entre ellos el líder de la mayoría, Chuck Schumer, quien dijo estar dispuesto a mantener negociaciones bipartidistas sobre el tema migratorio siempre y cuando sea un punto intermedio. Schumer alertó que en los próximos días el Congreso enfrentará un intenso debate con el fin de evitar un cierre de gobierno programado para el 17 de noviembre si no se autorizan más recursos. Y a pesar de que la Casa Blanca ha expresado anteriormente oposición a muchas de las exigencias republicanas sobre el tema migratorio, es incierto si esta vez el presidente apoyará las demandas republicanas a cambio de evitar un cierre de gobierno y recibir los fondos que necesita. Gran parte de la retórica antimigrante se basa en la afirmación de que los migrantes indocumentados en la frontera son culpables por la crisis de fentanilo que aqueja a este país. De esta manera son señalados como culpables, aun cuando varios estudios demuestran una y otra vez que gran parte de esta crisis es generada por los propios ciudadanos estadounidenses. Vamos con Vicente Calderón hasta la frontera con la siguiente historia. El gobierno norteamericano anunció su nueva estrategia para combatir el tráfico de fentanilo en el puerto de entrada más transitado del hemisferio. En San Ysidro, where they process more than 100,000. Aquí en San Ysidro procesan más de 100 mil pasajeros cada día, dijo Troy Miller, del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. Anunciaron aquí el operativo Apolo, porque mucho del fentanilo cruza entre miles de autos y peatones. 47% of CBP's nationwide fentanyl seizures. Miller dice que de todo el fentanilo decomisado por aduanas a nivel nacional, casi la mitad, el 47%, ocurrió en las garitas del sector San Diego. Contrario a lo que promueven políticos antiinmigrantes, el fentanilo no lo trafican los peticionarios de refugio ni otros migrantes que llegan a la frontera por desiertos, montañas o el río, según asegura este especialista del Consejo de Inmigración estadounidense. Dice que los narcotraficantes envían heroína y fentanilo por las garitas porque ahí hay más oportunidad de que pase escondido. La administración Biden reconoce que el uso de fentanilo, una droga sintética mucho más peligrosa que la heroína, es responsable de la mayoría de las 107 mil muertes por sobredosis ocurridas en el último año fiscal. El Instituto Cato, un centro de investigación no partidista y de corte liberal, también estudia este fenómeno. Durante 2 años consecutivos halló evidencia de que no son los solicitantes de asilo ni los inmigrantes que entran por la frontera sur los responsables de la crisis del fentanilo.
Estos son algunos de sus hallazgos. En 2022, el 89% de los traficantes de fentanilo sentenciados fueron ciudadanos estadounidenses, 12 veces más que las condenas de inmigrantes irregulares por el mismo delito. En 2023, el 93% de los decomisos de fentanilo se produjeron en puntos de cruce legal o en retenes carreteros, no en rutas de migración irregular, por lo que los ciudadanos estadounidenses, que están sujetos a menos revisiones cuando cruzan legalmente, son mejores contrabandistas, dicen estos estudios. Ha habido mucha presión mediática en torno al tema del fentanilo, sobre todo políticamente por parte de Estados Unidos, el Partido Republicano. Este investigador del Colegio de la Frontera Norte explicó que esa narrativa provoca propuestas extremas. Incluso hablando de posibles intervenciones militares de Estados Unidos en México para atacar a los narcotraficantes de fentanilo. El tráfico de armas rumbo al sur, la migración indocumentada y el contrabando de fentanilo rumbo al norte han tensado la relación entre México y Estados Unidos en épocas recientes. Las fronteras son muy dinámicas y dentro del comercio, pues los delincuentes aprovechan para pasar sus sustancias. Diversos analistas coinciden en que se trata de problemas que por lo general van separados. Organizaciones no gubernamentales como el Consejo de Inmigración Estadounidense consideran que grupos antiinmigrantes quieren usar a los refugiados inmigrantes como peones en un juego político. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. El día de mañana continuaremos con más temas sobre los mitos que se manejan sobre los migrantes indocumentados. Aseguran que no contribuyen a este país, pero le va a sorprender saber cuánto dinero aportan en impuestos, del cual tal vez nunca vean ni tan solo un solo centavo. Mañana, en otro reportaje especial contra la gran mentira, en este su noticiero nacional cierre de edición. Regresamos con más noticias. Una breve pausa. La historia de Camila, una niña migrante venezolana a su corta edad, ya sabe del sufrimiento en la travesía de los migrantes. La historia en la frontera es diferente, pero todas tienen algo en común. Buscar una vida mejor, cueste lo que cueste. Hoy le presentamos la historia de Camila y su padre, que juntos han recorrido a pie una inimaginable travesía en la que se han topado de frente con la muerte en su objetivo de cambiar su vida y la de su familia. Nuestro corresponsal Efraín González, desde Piedras Negras, Coahuila, nos presenta su historia. Me sentí cansada y triste. ¿Por qué triste? Por todo lo que estamos pasando. La pequeñita Camila y su padre, Darwin Montilla, apenas llegaron esta fría mañana a la frontera de Piedras Negras, Coahuila, tras 2 meses que salieron de su natal Venezuela para buscar una mejor vida en Estados Unidos. Los sentimientos de soledad y angustia son incontenibles al haber dejado en casa a la mitad de la familia, la madre de Camila y una hermanita, pues no pudieron pagar el viaje de todos. Qué triste. Triste porque estoy solo con mi hija. Triste. Porque no traíamos dinero. ¿Y su niña cómo iba en esas condiciones? Cansada. Dejar a mi mamá. ¿Qué mensaje les dirías ahí a la mamá? Que las extraño mucho y las quiero. Entre los recuerdos del insufrible viaje de Camila y su padre, cuentan que vieron a migrantes fallecer en el largo camino. Ante esta desgarradora adversidad, Darwin no dejó de alentar a su hija en su propósito de conseguir una mejor vida. He tratado de hablar con ella y decirle que vamos a tener algo mejor de vida y pues ella va a poder tener sus cosas y que vamos a ser felices. Por la tarde, Camila y su padre Darwin se unieron a una caravana de cientos de migrantes para cruzar el río Bravo. ¿Cómo te sientes? Un poco asustado. Niña, ¿qué te dice, Camila? Está asustada. Cargada en los hombros de Darwin, Camila confía a plenitud en la promesa de conseguir una mejor vida. Junto a esta multitud de familias, cruzaron el río guiados por una cuerda que sueltan al acercarse a suelo de Eagle Pass. Al pisar Estados Unidos, se despiden felices de llegar a salvo.
Darwin y su pequeña Camila se encuentran incomunicados tras cruzar el río Bravo debido a que su teléfono y dinero les fue robado justo al llegar a esta frontera. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV. Una breve pausa, regresamos con más Sierra Edición. Saldo fatal por las intensas lluvias en Honduras. Varios estados están bajo alerta. Y niños con cáncer tienen un nuevo mejor amigo. Al regresar les contamos de qué se trata. Tenemos más en imágenes y detalles. En Honduras, las autoridades han declarado alerta en varias zonas del país debido a las fuertes lluvias que ya han cobrado la vida de por lo menos 5 personas y han dejado damnificados a más de 30.000. Lilian Caballero nos tiene los detalles. Para la llena de esta idiota perdí todo lo que tenía. Y me da pesar pues que lo vuelva a volver a perder todo. Es duro. Freddy es un residente del norte de Honduras, una de las regiones más afectadas por la lluvia de los últimos días. Hoy está montando una pequeña carpa en el bulevar que conduce al Progreso Lloro para proteger sus pertenencias. Porque ahorita está bajando una crecida y no los podemos confiar. Sí, entonces para sacar mis cositas, que sean para acá. Damaris y su familia se vieron obligados a dejar su casa debido a las filtraciones de agua y han improvisado un refugio en una carpa en el bulevar que conduce al Progreso Lloro, temiendo por la seguridad de sus bienes. Todos los años es lo mismo. Con una lluvia o filtración de agua, el río llena, entonces tenemos que salir todos para afuera. Vemos que estás sacando tu cama, estás sacando todo. Sí, más que todo también porque como tengo filtración de agua adentro, entonces tengo que sacarlo, más que todo por nuestros hijos. Otros como Ashley piden ayuda. Hasta acá me llega el agua. Y perdí mis camitas y algunas cosas, pero... Y no se ha visto ayuda ni nada. 4 departamentos suben alerta roja: Copán, Cortés, Santa Bárbara e Isla de la Bahía. Y los demás departamentos se mantienen en alerta amarilla debido a la saturación de los suelos. Las intensas lluvias que han afectado al territorio hondureño en los últimos 5 días han dejado carreteras incomunicadas, vehículos arrastrados, deslizamientos de tierra, el trágico fallecimiento de 5 personas y han afectado a más de 30.000 personas. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. En Chile, un feroz incendio consumió un vecindario de migrantes, dejando un saldo mortal. Por lo menos 14 personas perdieron la vida, entre ellos 8 menores de edad. De acuerdo a las autoridades, las víctimas son inmigrantes venezolanos indocumentados. Sin embargo, por ahora se encuentran identificando los cadáveres e investigando las causas de este incidente. Y la ciudad de Nueva York espera récord de turistas para este fin de año. Se estima que cerca de 60 millones de personas estarán visitando la Gran Manzana. Todo esto como raíz del aumento del número de visas emitidas por el gobierno federal. La ciudad espera que la afluencia de visitantes durante este 2023 genere ganancias por encima de 68 mil millones de dólares. Y en otros temas, crean un juguete inteligente capaz de ayudar a niños diagnosticados con cáncer a sentirse tranquilos durante sus largas sesiones de quimioterapia. En Miami, Florida, Anthony Belchi nos explica. Este patito en realidad es un juguete inteligente diseñado para servir como forma de terapia para los niños enfermos de cáncer en los hospitales de todo el país. Es una manera de que los pequeños puedan tener un aliado en medio de una situación tan complicada como la que están viviendo. Al sentirse más apoyados porque les da confort y les permite jugar y expresar sus emociones, que puede ser difícil para niños pequeños. El juguete ha sido desarrollado por Aflac, es la compañía de seguros médicos complementarios más grande del país. Tiene sensores que reaccionan al tacto, lo que ayuda a que los niños lo vean como una mascota muy real y un fiel acompañante durante las sesiones de quimioterapia. Fue desarrollado después de meses de investigación, hablando con pacientes, niños, por supuesto, con padres, con familias, con médicos. Con 2 años, la pequeña Daisy tiene cáncer. Aún no es consciente de todo lo que está viviendo. Su madre Candice confiesa que este muñeco de peluche se ha convertido en el complemento perfecto para su tratamiento en el hospital. Ese es el objetivo. El pato es un buen complemento para todo lo que está enfrentando en el hospital. Se divierte, tiene pequeñas piezas para agregarle. La compañía quiere distribuir estos juguetes de forma gratuita a todos los hospitales infantiles del país. Es una forma de ayudar ahora que se acercan fechas tan señaladas.
y se lo entregamos a cualquier niño que ha sido diagnosticado con cáncer pediátrico o enfermedad de células falciformes en los Estados Unidos. Lo pueden, si ustedes conocen a alguien que tiene necesidad de este pato, pueden contactarse con nosotros. El patito se puede solicitar sin costo alguno en el sitio web www.aflac.com. La próxima entrega será el 17 de noviembre en la ciudad de San Antonio, en Texas. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros, regresamos con más a cierre de edición. En Florida, una familia se ha quedado sin cenar porque le robaron la comida justo en la puerta de su casa. Lo que ellos no se esperaban es que el atrevido ladrón fuera un hambriento oso negro que esperó pacientemente a que la repartidora dejara el pedido completo de Taco Bell con sodas incluidas para después llevárselo, dejando confundida a la familia al preguntarse una y otra vez a dónde fue su pedido. Como era de esperarse, el video ya es viral en las redes sociales. Un oso con hambre, nadie lo para. Muy buenas noches, yo soy José Armando Ronstadt. A continuación sigue En Vivo con Juan Santos. Yo los espero mañana, Dios mediante, en cierre de edición. Buenas noches.